Hay un montón ahí abajo, pero no puedo bajar. Yo voy a cruzar a otra isla. No, si está Foxito aquí abajo. ¿Me veis? Sí. Está aquí. No, digo que aunque te he visto ahí abajo. Ven acá, Alex. ¿Pero cómo vais a cruzar? ¿Cómo está haciendo Fox? Ahora una L aquí y ya está. Voy. Yo creo que ya está, ¿no? ¿Giro? Sí. Sí. Lo malo es que habrá que tirarse, pero bueno. Tampoco es mucha altura. Buah, voy a hacerlo, ¿eh? Ya está. Adiós. ¡Vamos, vamos, vamos! Buah, buah, me revientan. Claro, porque no llevas el hechizo de curación. Dios, Dios, nos hemos metido aquí en un... Vale, vale, vale. Quedan dos solo, ¿eh? Uno. Vale. Ah, no, dos. No, dos. No, no, ese no era. Están aquí arriba. Pero está todo muy fragmentado, están aquí. Mira, sí, los dos que faltan. Curioso. Voy a hacer un caminito. Pues... Uy, uy, lo aguanto oro, ¿no? Ahora pillamos, pero lo importante es lo importante. A ver. Es de musgo. Están aquí, ¿eh? ¿Qué, es uno de estos dos? Este es musgo también. 15, falta uno. Ya está, lo estoy matando. Hecho. ¿Y qué nos ha dado? Nada. ¡Nada! ¡Mierda! Experiencia. Bueno, experiencia. Parece ser que ha subido un montón. Pff, a mí no me ha subido tanto, ¿eh? Pillamos oro y... ¿Pero para qué? Si tenemos oro de sobra. Para otras cosas. No, no, no hay de sobra. No hay tan de sobra, ¿eh? Que hay que hacer armadura entera. Vale, vale. Limpiamos y carbón. Lo que necesitamos es carbón, eso sí, ¿eh? Pero aquí no hay. Pues hay que ir a por carbón urgentemente. Tenemos oro sin fundir porque no hay carbón. Y seda. Ya, ya. Ahí hay una puerta. No, no sé si la gente lo está viendo. Ah, sí. O sea, pues vamos. O sea, vamos a ver. En la puerta. La puerta número 3. Hemos venido a jugar, ¿no? Se la pegó. De momento hay un bofetón en el suelo. ¡Eh, eh! Es Derrick. Hola. Es un tío de misión, ¿no? Sí. Pide oro. Alguien tiene 101, así que darle oro. Yo no tengo oro. Yo tengo. Pues... Empieza lo que había que fundir. 18.800 de experiencia. Muy correcto, ¿no? Y 4 claro. Barras de oro. O sea, nos ha dado lo que le hemos dado, pero transformado. Ole. No, pues a picar. Como cerdos. Y ves buscando un sitio con carbón, Alex. Y seda. Seda. Vale. Sitio con cabrón. Guay, malos, malos. Cuidado. Voy a reventarles. Tú solo, ¿no? Estamos todos aquí. Off topic de internacional. Aparte de insultarse como críos, ¿han dicho algo lo del control? ¿De cómo va a quedar la cosa? ¿Lo del qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? El control parlamentario. El estado de la alarma. No sé cómo ha quedado. Bueno, el Sánchez. Aparte de insultarse, pero no sé si ha quedado algo decente. Ha propuesto una reunión para la semana que viene a todos los grupos. Sindicatos, patronal, todos los grupos y no sé quién más. Y las comunidades. Me ha dicho que si se alarga, si no se alarga, que si no sé, no sé cuánto. No, eso estaba claro que sí. Pero me ha dicho mi madre hasta mediados de mayo. Y digo, pues vale. No, no. Hasta el 26. Pero no, más. No sé, mi madre me ha dicho eso. Me alarga hasta mediados de mayo. Bueno. No, eso supongo que lo dirá a lo mejor la semana que viene o la otra. De momento es lo que dijo el sábado pasado.
que tenía que aprobarse esa semana, ¿no? No sé. Pero no, y es que en unos sitios leo que el lunes que viene los trabajos no esenciales vuelven otra vez. Pero sí, o sea, vuelve a hacerlo como antes de que estuviese prohibido todo. Pero entonces no hay estado de alarma hasta el 26. Sí que ha estado de alarma, pero estado de alarma como antes de estas dos semanas pasadas. Claro. O sea, que puede ir a trabajar quien quiera, pero no te puedes salir de casa si no es para ir a trabajar. Ah, vale. ¿Sabes? Como lo que había antes, vamos. Hemos estado dos semanas así, luego dos que no se podía ir a ningún sitio si no fuera esencial. Y ahora otras dos. Como las primeras. Que bueno, que yo trabajo desde casa igual, o sea que no... Ya, y nosotros igual, nosotros no nos han dicho nada. Y tiene pinta de que no vamos a estar hasta junio los de teletrabajo. Hombre, yo creo que mayo entero seguramente también, ¿eh? Sí, no... O sea, somos los que mejor lo tenemos, entre comillas, porque... En esta empresa hay rumor de eso, de que hasta junio nada. Nos vamos, chicos, aquí está el pescado vendido, chicos. Los últimos en poder volver a salir, yo creo. A ver, los que tienen teletrabajo, sí, claro. Es lo que hay. ¿Qué? ¿Vamos a por carbón o seda? Venga, vamos a por seda. Pero yo quiero un poquito de lino. And you can the badalina. Fantasma. Vamos, baja por seda. Yo solo necesito una, así que a lo mejor no lo vemos rápido. No, hombre, pero ya que estamos, cogemos un poco más, por si acaso. Mira, y el Ice necesitaba eso también. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué? ¿Esto azul no es lo que necesitabas? Ah, sí, lo de... Sí. Bueno, yo no, era para la... Para la mejora de la curación. Ya, pero eso necesitamos nosotros dos también. Zafiro marino. Ahí no, está. Creo que Fox no tiene ni el nivel 1 de la curación. Bueno, no. Yo sí. Pero, ¿eso es la curación qué es? Pues coño, el chiste de curación, para curarse. Es autoexplicativo. Ah, yo no tengo de eso. Claro, así vas. Así te va la vida. Es lo que tiene. Pero se murió menos que vosotros, fantasmas. Bueno, tú mismo. Voy a estar se hace. En el altar, pero tienes que empezar por el nivel 1, que se hace con esmeralda. Y bueno, ah, pues irlo mejorando. Pilla zafiros y pilla seda. Venga, y yo voy buscando carbón. O sea, el sitio donde no haya carbón. Eso vas a tener que pegar para abajo. No, aquí no hay. No, aquí no hay. Planeta donde haya carbón. Ah, sí. Vale, es que se me confundo con el Minecraft. A menos el Minecraft tiene un sentido lógico. Sí, en todos los sitios hay carbón. Solo hay que picar suficientemente hondo. Y las cosas se plantan y crecen. No como aquí. ¿El carbón se planta y crece? No, la, por ejemplo, nos ha pasado antes con la seda. ¿Te acuerdas el fail ese? Ah, que solo en un bioma en concreto. Sí. Esto ha sido un fail muy grande, ¿eh? Después de tener toda la plantación hecha ya. Dos veces. Es verdad. Dos veces. ¿Qué hay aquí? Madre mía, lo bien que va el taladrito. Somos unos tristes, vivimos en casas de mierda. Vamos a todos los sitios que hay casas guapísimas. Y nosotros vivimos en una casa de mierda. No vivimos en una casa, vivimos en una plaza. No hay techo. Sí, es verdad, es una plaza. Un descampado. Asfaltado. No, es una plaza. O sea, no estoy encontrando mucha seda, la verdad. No sé si joder. He ido a un sitio. Joder, la que está petado, Está a tope. ¿Cuánto llevo yo de seda? 13 de seda llevo ya. ¿Cuánto te hacía falta? A mí uno.
Para todo, lo que necesitas. Para todo, una, porque ya pide cuatro, ya tengo tres, ya tenía tres, me faltaba una solo. Pues ahora, busca sitio con carbón, Alex, y vámonos. No, me que yo necesito tela también, de seda. ¿De pues seda? Vale. Sí, pero tela, yo tela. Pues entonces, venga. Ah, eso tiene Neo, creo. A ver, tengo 8. Trofeo de concha, nos ha dado trofeo de concha. Luego lo coloco. ¿La concha de la lora? De la lora, sí, de esa. Pues antes que hablábamos de cuarentena, pero a mí, para compaginarme el máster y el trabajo, me está yendo de fenómenos. Él está en casa. Te evitas los desplazamientos. Claro, tío, es que eso es una maravilla. Entonces puedo compaginar, ¿sabes? Eso va bien. Vale. Pero claro, también está bien un poco salir, ¿no?, de casa. No, no, o sea... o sea, es... eso está claro, yo preferiría estar fuera, ya te lo digo. Pero dentro de lo malo, dices, coño. Puedes hacerte el trabajo cuando quieras, no cuando te obliguen. Claro. Que decían que eso no era teletrabajo, esto era estar confinado y hacer lo que puedas para trabajar. No es teletrabajo. Teletrabajo puede salir de casa. La gente a lo mejor ahora empieza a rechazarlo porque dice, no, mala experiencia cuando pasó. Bueno, si no te lo sabes gestionar. Yo tengo gente muy en plan crisis, con este tema, pero bueno. Cada uno es mayorcito ya y se lo sabe gestionar. O sea, es siempre el típico listo. Es que hay muchos estímulos y no consigo trabajar. Pues elimina esos estímulos. Claro, tío, pues tranquilo, pues vete a tu ola. Y haz tus horas y ya somos mayorcitos y te sabes. No tengas la tele al lado viendo, yo qué sé, una peli. Claro, no, tío. Te concentras. Claro. Que habrá gente que sí. Yo es que, no sé, cuando estoy muy concentrado no me pongo ni música. Yo sí, yo depende de la tarea. Si es programar, claro, no me pongo ASMR o algo tonterías así. Si es, ¿cómo se dice? Documentación, esas tonterías, pues me vuelvo a cualquier cosa. Yo, mira, ahora mismo estoy muy viciado. Que es muy típico de nuestro grupo. Cuando me pongo a hacer cosas de la uni, me pongo una emisora de radio del Vice City. Hostia, yo... No te digo lo que me puse el otro día. La banda sonora de Minecraft. ¡Hostia! ¿Aquí qué hay? Carbón, chavales, carbón, chavales, chavales, carbón. Ya está cosa que nos hará falta, lo entiendo, ¿no? Lo de cristal. No lo sé, pero si he traído a por carbón, no te pongas a picar otra cosa. O sea, yo aquí devanándome los sesos para traeros un sitio de carbón. Sí, como que te lo indica en el mapa. No, me he devanado los sesos. He tenido que pulsar la M y mirarlo. Eso es. Y devanarte. Mira. Devanar, ¿no? Mira aquí lo que hay. Mira. Kilos y kilos. Aquí también. Aquí abajo. Pues pillar mucho porque siempre nos falta, ¿eh? Sí, para fundir todo hace falta carbón. Entonces, lo consiguiente. Pues... Llevo tres. Ahora con eso se pica rápido, no me seáis vagotes. Y nos vamos a por un portal ya que estamos y dejamos esta zona lista. ¿De aquí? Sí. Madre mía, 60 de carbón. Uy. Hablando de... distracciones. ¿Ha visto Alex, la gente del máster que ha pedido por roba? No lo he visto. ¿Y dónde lo has leído? Es que no entro a la uni, la verdad. Que lo he leído. ¿En el chat ese? Sí. Pues no, es que dice muchas tonterías. Llena, es que me cago en tu puta madre. Bueno, chicos, creo que tengo 150, yo creo que ya. Espera un poco. Voy a tener más, un segundito. O sea que... ¿Vale, es que hay mucho, tío. Hay muchísimo. Semilla de seda, ¿no? Es un fail la semilla de seda. Eso lo puedes tirar. Muy lejos. Voy por 200 ya, casi, ¿eh? Bien, bien. Ya está, nos vamos, vamos. Qué cabrón, los bloques se borran al cabo del tiempo. Hijo de puta. Nos vamos. Pero a casa, ¿no? A hacer las cosas. ¿Podemos hacer algo en casa? Sí, vamos a hacer una, ¿no vamos a hacer una en portal? Ah, sí, vamos al portal. Espera, subir entonces. Si estáis por abajo como yo, subir. Estoy por abajo como tú. Tenemos que ir juntos. ¿Dónde estáis?
¡Eh! ¡Hay una misión! Segundo que me subo un nivel. 124 de carbono. Seguirme, seguirme, chicos. Hay una misión. ¿Yo cuánto he pillado? Yo 100. Ah, a lo mejor porque no me cabían más. Me cago en la leche. Sí, ya me pasó eso. Todo se deja por ahí. ¿Qué va? No, se borran. No, hombre, ¿te han caído al suelo? Ah, vale, pero desaparecen al cabo del rato. Sí. Cago en la leche. Va, pide que le craftemos algo. Vale, chicos, ¿estáis por aquí? Está para allá, el portal. ¿Lo hacemos lo que nos pide o no? No. Bueno, se hace en casa, ya lo haremos. De momento he cogido la misión. A ver, el portal tiene que estar por aquí. Aquí abajo, chicos. Aquí abajo. Aquí abajo es mierda, no hay nada. Pues sale aquí abajo, tío, yo qué sé. Pues bueno, pegamos carbón. No hay mal que vuelve, no venga. ¿Y no serás de esta casa? No, entra en la casa y no hay nada. Sí, estamos cerca. Pero, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estáis? ¿Estamos contigo? ¿Y para abajo un poco? ¡Ah! Vale. Matemos a este. ¿Alguien vale. tiene? Sí, yo tengo tres solo. Va, colócalos y así te deshaces de ellos. Crucémoslo. Cañada brillante, chaval. La cañada real. La cañada, la fucking cañada real. Opa, casi cae, loco. 16 minutos to go. Madre mía. Así no se puede. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir de casa? Tengo que ir al súper. Es la última hora. La última hora debe estar petado. No, está petado antes. Hasta ahora suele estar más vacío, al menos por este barrio. Pero podrías ir a las 8:30, ¿no? No. ¿Es cuando cierra? No, cierra a las 9:15, pero si tengo que hacer media hora de cola más lo que tarde, va a ser un poco justo. ¿Qué es esto? Yo en principio tenía que hacer la compra yo, pero ¿sabes qué pasa? Que los supers tienen horario de personas mayores, entonces para mi madre. Entonces está como plaza reservada. ¿Ah, sí? No me digas que piensa sí. que eres la respuesta al rey sagrado. Si quieres que ella cree que eres, tal vez puedas ayudarme. ¿Qué es esto? Necesito que entres tú por mí y me lo saques. ¿Qué es esta espada? Yo qué sé. ¿Está flotando aquí? Pues, por ejemplo, en el Condis, de 9 a 10, si eres mayor de 60, es la hora que tienes para ti. O sea, es una hora que tienen solo para los mayores. No pueden ir menores de 60, ¿no? Sí. Está bien. Para que no da mucha cola. Más que nada, como son los. Mira, un sector vulnerable. Mira, mira. ¿Qué es esto? ¿Dónde estás tú? Voy a colocar unos bloques aquí. Rosas. No tenemos, ¿no? ¿Rosas? Sí, porque hay que encontrar a Charif. Vente por aquí. Está aquí. Mira, mira, mira. Uy. ¿Qué es esto, loco? Hay que encontrar a Charif y traerlo. Aquí hay bichos raros. ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, nos han encerrado! ¡Hijos fruta! Era una trampa. Hay que picar eso, ¿no? Supongo que es lo que hay que colocar, ¿o no? No, no, hay que encontrar a un tío. Ah, no se puede picar. ¿Cómo? Espérate. Es un poco raro esto, ¿eh? No, no se puede picar. Hay que encontrar a Charif, pero el tío nos ha encerrado. ¡Cabritos! ¡Hijos fruta! Y atacándole con el taladro, ¿sabes? Muy listo. Súper lógico. Tienen como minerales en la espalda. Abdomen. Te reviento a mierda. ¡Míralo! ¡Charif! ¡Charo! ¡Charo! Espera. Está temoroso. ¡Mira, mira!
Mira cómo tiembla. Hay que cogerlo, hay que cogerlo. Dame, cógelo. Mochila llena. Hijo puta, no puedo cogerlo. Lo cojo yo. Charif, ¿qué te pasa? Lléveme contigo a las mazmorras, dámelo. Vale. Vámonos. Ahora esperemos que nos haya abierto el tío, ¿no? ¡Eh! ¡Mozo! Y luego el otro me ha dicho que nos va a abrir una audiencia con el Consejo de los Magos. Esto se viene para casa. Ah, no puedo. Sí, sí, se puede, sí. Lo he cogido yo. Mochila llena. Espera, que hay que colocarlo aquí al amigo. ¡Charif! No he contado a Charif. 22.000, venga, chavales. Venga, chavales. ¿Y este capullo de Lockswitch? ¿Cómo? Aquí hay un comerciante, ¿eh? Osbix impetuoso. No nos deja pasar. ¿Qué dice este? Ha hecho algo de Morty. Ah, este vende libros. Vale, no sé para qué sirven. Ah, sí, espera, que este nos pedía algo. Espérate. ¿Qué libros hay? Que yo miro la misión. No. Bastantes. ¿Cómo hacer Isla del Arcoíris con poco presupuesto? Uno se llama Cuidado y Alimentación de las Grandes, no sé qué. Cómpralo. No, no está. ¿Por qué no? No. Consejo para aprobación de decisiones pociones más mágicas. Ah, porque habrá que encontrarlo entonces. Vale, se llama Cuidado y Alimentación de las Grandes Bestias y Mi Año Viviendo entre Gusanos. No, no hay nada de eso. O sea, ya te lo adelanto. Yo he visto dos libros ya y no son esos. Yo he visto tres. La biblioteca es enorme, así que... Mira, aquí hay otro. Ah, no, eso es de vidrio. Gellert. ¿Pero y dónde están entonces? Uf. ¿Qué coño? Ha sido eso. Ay, 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 ay. ¿Qué has hecho? Arriba hay algo, ¿eh? Vale, he encontrado el de los gusanos. Hay que ir mirando por las estanterías. Nos falta el de cuidado. Algunas tienen trampas. Muy gracioso todo. Me estoy partiendo la chorra. ¿Caballeros sagrados? No. Voy para abajo. Aquí no hay nada más. Aquí no hay más nada. Joder. ¿Qué es eso? Trampas. Pero hay que leer los libros que están abiertos, no entiendo. No. Están dentro. Ah, estanterías. Sí. Yo he encontrado uno ya. ¿Cuál es el que necesitas? El de cuidado y alimentación de no sé qué. De grandes bestias, lo tengo. ¿Sí? Dámelo, y así lo entrego yo. Bueno, está aquí, en este. ¿Dónde? En este, en este. Ahí. ¿Es ese, no? Sí. Vale. Pues es el primer de este que he abierto, ¿eh? Ahora, entregamos aquí los libros que se y nos deja hablar con los magos. Yo guardo... 10 minutos, tu juego. Nos deja pasar, pero... Venimos a hablar con los grandes magos. ¿Quiénes sois? Caldonia. Caldonia... Calcedonia. No hay nada. Baremesi loco. Baremesi loco. Tawar Arat. Esta es una misión. What the fuck? ¿Qué le pasa? No eres lo que esperaba. Te doy la bienvenida al alto consejo. Un ritual que ha salido mal. Hay una aquí en el suelo, ¿eh? Nuestra doctora Estela Maris abandonó su laboratorio estando hecho un completo desastre. El papiro que contiene la cura está en alguna parte. Flipa, colega. Encuentra los pergaminos correctos. Sí, coño, pero ¿y dónde pueden estar? Huele a verla. ¿Dónde pueden estar? Hay monstruetes. Vuela vela, ¿dónde está? ¿Dónde pueden estar los pergaminos? No sé, pero aquí hay gremlins. Me
acabo de pegar una tremenda hostia. Vale, están en el laboratorio. El laboratorio entiendo que es esto, ¿no? No sé, tío. Aquí hay otra espada de esas flotando. Ah, mira, vuela, vuela. Ah, pues sigue Gremlin, sí. Oh, vale. No, es que no puedo poner, no me deja poner. ¿Qué habéis hecho, tío? Nos hemos quedado atrapados. En el laboratorio, ¿y cuál es el laboratorio, amigo? Darnos una pista o algo. Vale, y si vamos a casa, hace lo que nos queda por hacer. Lo dejamos aquí. Paquete de papiros. Espérate, déjame buscar un poco. Lo tiene la Caldonia, está seguro. Miki la luz, dice. Uy, se cayó. Ah, mira, esto es el... No lo entregues, que si no lo coge el experiencia. No, no lo voy a entregar aún. Un montón de cosas, tío. Encuentro los pergaminos correctos. ¿Cuál es el pergamino correcto? ¿Será este? Pues no. O sea, tengo que usarlos, ¿o qué? Toma ya. ¿Foxito? O sea, que no está, abandonó el grupo. Pero no sé que tampoco está en el Discordo. Estoy en el Discordo, pero me estoy saliendo ya. Ha salido el juego. Vale, pero avisa, cabrón. Vale. No, es que lo tenía en silencio, lo puse en silencio. Vale. Estaba yo aquí hablando y claro. Vale, gente, pues lo dejamos por aquí con estos magos que nos van a hacer como 3 pruebas o algo así. Espera, llévame a casa, pibe. Vale. Así hago el arco. Y de ahí ya sé que nos vamos. Yo apareceré en casa cuando aparezcáis, aunque no esté ahora dentro. Supongo. Yo creo que sí. Si no, se divide el grupo ya, cada uno por su parte. Para siempre, ¿no? ¿Te imaginas? Entiendo que aparecerá donde esté el líder del grupo. Sí, supongo. Sería lo lógico de implementar. Bueno, venga. Hasta otra. Neo War hace eso y nos vamos. Arco de oro supremo. Ah, y el polvo ese del hechizo. Eso lo tenías tú. Ah, sí, espera, voy a dejar haciendo. Esto dejo haciendo aquí. Ala, ya tengo el arma de oro. Ya está, full equip. Coge lo del banco de la izquierda y el de la derecha y le dejamos todo dentro del inventario por si acaso. Y hasta aquí. Son 6.